Vázquez el Quinto, que estaba 16 trabajadores, y el señor Alejandro Navarro Nagis, y el alcalde, el anterior alcalde, había dejado a 85 después de un pan. Para cualquiera, ¿no? Ojalá que usted, de sincero, sería lo mejor. El departamento de la Libertad, somos el único distrito, me gustaría que tome nota, que tenemos 87 con vida cautelar. Bueno, uno está preso y el otro está por cuatro faltas que tenemos. La sobrepoblación laboral en la municipalidad de Casagrande, a causa de mandatos judiciales, ha ocasionado, según el alcalde, que no puedan preverse la compra de uniformes para algunos trabajadores de distintas áreas que laboran en campo. De limpieza, parques y jardines, y todas las áreas estén bien uniformadas, tanto así que el compromiso es que este año, de igual manera lo van a estar tanto el policía municipal, el sereno, en este caso el serenazgo, y los policías de tránsito. Los inspectores de tránsito, para que de esa manera también se imparte el respeto y también la manera como uno está trabajando, donde hay disciplina y orden. Pero también déjenme decirles que ya escapa de mí que en enero entren 6 y en febrero entre otro grupo, porque hay personas que, como entran con medida cautelar, tengo 87 que la gestión del señor Pascual Bueno Santillán me ha dejado esa bomba de tiempo. Y entonces yo entro el 2 de enero a hacer funciones. Tenemos una fiesta comercial en Casagrande. Y encontrarme con 4 o con 6 trabajadores nuevos, usted sabe cómo es el tema de la gestión, el tema acá de la burocracia que existe. Entonces, en su momento, ¿no? Por ello, apuntamos a que todos tengan su uniforme, pero también es preocupante el tema del personal que estamos asumiendo, porque es una carga bien fuerte. Tanto así que también a veces con perjuicio a los trabajadores estables. Esto se dio a conocer en la última sesión de consejo que se dio en la municipalidad de Casagrande, después de que el regidor Saúl Raico Díaz solicitara que pueda facilitársele el expediente de adquisición de uniformes para los trabajadores de limpieza pública, áreas verdes y guardianía. Es que la próxima sesión se nos alcance el expediente, los costos de adquisición de los uniformes para personal de limpieza pública, de los uniformes para el personal de áreas verdes y parques y jardines, y la adquisición de los uniformes de personal de supervisiones y guardianía del año 2019. Costos todo, ¿verdad? ¿Y qué cantidad de uniformes se les ha comprado a muchas áreas? El expediente de la adquisición de los uniformes, ¿de qué áreas? De la limpieza pública, de parques y jardines, áreas verdes, y de los supervisores y guardianías. Son dos pedidos que es. Ante esto, el alcalde, Francisco Fernández, indicó que su intención es la de uniformar a todo el personal que labora en las actividades mencionadas por el regidor. Sin embargo, la reposición laboral de varios de ellos originó que no pueda programarse la compra de uniformes para este sector de trabajadores a tiempo.